ya no hay más, ya no hay más derrame, es más, se viene confinando a través de unas barreras de contención. Esos van a ser trasvasados a una tina, a una piscina en tierra y después a una disposición transitoria, ya sea en una cisterna, ¿no? Ya eso ya la autoridad competente, en este caso la capitanía, tiene que disponer lo conveniente. ¿Tenemos afectación ya del recurso marino? ¿Hay algunas especies varadas en la playa? Sí, eso se ve en gran cantidad de erizos, estrellas de mar, entre otras especies que están pues en una longitud aproximadamente de 300 a 400 metros lineales de costa. Esas son las más vulnerables, ¿no? Para eso se están disponiendo barreras de contención y absorbentes también para poder evitar que el mayor impacto.